Equilibrio en el cual se vivió en la parte histórica más importante del México antiguo, el periodo clásico, que está situado entre el 200 a.C. y 850 d.C. Son ante todo las ideas acerca del origen y el sentido de la existencia humana las que nos revelan el genio particular de una cultura. Estas ideas son el resultado de una forma de conciencia existencial del hombre en el cosmos. Este conocimiento se encontraba en su esplendor en centros de conocimiento e investigación llamados Tollan, como Teotihuacan, Monte Albán, el Tajín, Toniná y a lo largo y ancho de la zona del Semanáhuac. Algo misterioso sucedió con los habitantes de estos centros de conocimiento. No se sabe por qué, pero a mediados del siglo IX fueron destruidas piedra por piedra y cubiertas con tierra centenarias construcciones en todo el territorio del Semanáhuac. En menos de una generación, las personas de conocimiento desaparecieron de estos Tollan, sin dejar rastro alguno de migración. ¿Por qué lo hicieron? ¿A dónde se fueron? Es un gran misterio. Su partida solo puede ser entendida como algo cíclico que tenía que suceder. Lo cierto es que al desaparecer, dejaron en la orfandad intelectual, filosófica y religiosa a los pueblos que vivían guiados por su sabiduría y conocimiento. Ante esta ausencia misteriosa, la inercia de la materia empezó a cobrar fuerza. La dirigencia de los Hueyicalpulli ya no recayó en las personas más preparadas en los Tollan. Lo que surgió fueron los linajes familiares y de ahí los dirigentes que pretendieron restaurar el liderazgo centenario de los toltecas y la toltecayotl. Durante más de 6 siglos de decadencia filosófica y religiosa, existieron varios intentos militares por unificar a la Anáhuac. Todos fracasaron y alcanzaron espacios limitados territorialmente y periodos cortos de tiempo. A este periodo y forma de organización, el doctor Alfredo López Austin le llama el Estado Tsuyuan. Dos siglos después de la desaparición de los abuelos de conocimiento, los mexicas, el último pueblo en emigrar del norte al altiplano central, llega a Chapultepec en el año 1272. Vagaron en el valle de la Anáhuac, temidos y perseguidos, hasta que en el año 1325 fundaron una pequeña aldea llamada Tenochtitlan. Adoptaron inmediatamente y de manera vigorosa la sabiduría tolteca y empezaron a posesionarse hasta que, siendo tributarios de Azcapotzalco, se rebelan y forman la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan, comenzando un periodo breve de una limitada expansión de 1440 a 1521. Es importante tomar en cuenta que si bien se habla de un periodo de decadencia, se refiere más a los conceptos filosóficos y religiosos que a una decadencia civilizatoria, porque en 1519 los invasores castellanos encontraron la ciudad más grande del orbe y la que tenía los adelantos urbanísticos, calidad y nivel de vida de sus habitantes que no tenía ninguna ciudad de Europa en esos momentos. El poderío de los mexicas fue impulsado por su vigorosa fuerza de voluntad y por las reformas ideológicas y culturales que realizó el longevo Cihuacóatl llamado Tlacaeli. Esta refuncionalización proponía ciertos cambios a los principios básicos de la toltecayotl en cuanto al sentido espiritual y físico. Es de esta manera que comienza una etapa de control militar y tributario que desencadenó en un descontento generalizado en contra de la Triple Alianza.
El temido fin del quinto sol estaba causando mucha ansiedad al interior de la élite mexica, que vivía en la tradición de la Toltecayotl de Quetzalcóatl, y empezó a existir un rechazo a los cambios implantados por el Cihuacóatl Tlacaelo. Políticamente, se vivían momentos de tensión e incertidumbre. Moctezuma había impuesto a su sobrino Cacama como señor de Texcoco, y el heredero designado, Iztlilxóchitl, se había levantado en armas contra Tenochtitlan, con 300.000 guerreros que más tarde pondría al servicio de Cortés para derrotar a los mexicas.